Nogueiro, Nogueiro. Y el más rápido, Andrés García Blanco. Premios donados por Lonque Café. A ver si sube Ana, la tenemos por ahí. Andrés García, que viene por atrás también. Ahí arriba, chicos. Ahí están los más rápidos. Andrés García Blanco y Ana Nogueiro. Arriba en las capillas, en esa subida, en la primera subida. Bueno, pues ahí les tenemos esos premios a los más rápidos en esa primera subida. Venga, podéis aplaudir, ¿eh? ¡Podéis aplaudirles! Venga, nos vamos ahora y vamos a hacer la entrega al premio Seguridad y Defensa de Emergencia al primer equipo, al mejor, que está formado por Ciro Canseco, Miguel Ángel Rodríguez y Jeremy Barona y Elena. Bueno, pues tenemos a Jeremy y tenemos a Ciro. Nos faltaría Miguel Ángel, pero bueno, ahí les tenemos. Claro que sí, ese fortísimo aplauso. Vamos a entregar el premio por equipos, el mejor equipo, que no es otro que Club Deportivo Sendas Tour, formado por Alberto Fernández, Marcos Ariquita, José Suárez y Melormino García. ¡Arriba! Ahí está. Ahí está. La directora general de deportes hace entrega. Aida, por favor. Ahí está Aida Nuño, la encargada de hacer la entrega de trofeo al mejor equipo absoluto. ¡Venga, el aplauso! Máster masculino. Tercer clasificado, Vicente Álvarez Rivero. Segundo clasificado, Manuel Arango Fernández. Y vencedor, Jesús Amable Aparicio. Entrega el premio el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. Segundo y tercero. Nos vamos ahora con esa categoría veterana B femenina. Tercera clasificada, María Jesús Espósito Álvarez. Segunda clasificada, Raquel Esteve Alonso. Y vencedora, Rosario Estrada García. ¡Arriba! Rosa, Raquel y María Jesús. Entrega el premio el coronel delegado de defensa, también el teniente alcalde de Oviedo y la concejala de deportes de Oviedo, por favor. Teniente alcalde, concejala. ¡Venga! ¡Ahí les tenemos! ¡Ahí están las chicas! ¡Ahí están la categoría veterana B! Venga, nos vamos ahora con la misma categoría en chicos. Categoría B masculino. Tercer clasificado, Miguel Busto Argüello. Segundo clasificado, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez. Y vencedor, Lisardo Suárez Suárez.
¡Venga, el aplauso! Venga, nos vamos ahora con la categoría veterana A femenina. Tercera clasificada, Eva María Braña Fernández. Segunda, Aida Campos Hernández, vencedora. Ana Nogueiro, ¡Nogueiro! Venga, necesito que suba para entregar el premio el representante de la cera. Del Corte Inglés. Representación también, por favor, del Corte Inglés. Julio. Y Julio. Julio de Nutrición también. Julio, por favor. Julio. Vamos a hacer la entrega de trofeos a estas chicas. Categoría veterana A femenina. Ahí están. Ana Nogueiro, Aida Campos y Eva María Braña. Y ahí está el aplauso para ella. Fijaros, vamos con la misma categoría en chicos, veterano A. Tercer clasificado, Marcos Arijita Sánchez. Segundo, Urdameando Santos Acosta y vencedor, veterano A masculino, Alberto Fernández Palacio. Entrega el premio el señor alcalde de Ribera de Arriba, el señor alcalde del Ayuntamiento de Morcín. Y la representante concejala del Ayuntamiento de Oviedo, por favor, también entrega el premio. ¡Venga arriba el aplauso! Venga, nos vamos ahora con la categoría senior femenina. Tercera clasificada, Hanna Patriz Vasca. Segunda, María García González. Primera, Patricia Álvarez Pérez. Sí. Entrega el premio al representante del grupo Resnova Hyundai Asturday. También la Caja Rural. Javi. Y también el pater de la Hermandad de Estudiantes. Venga, nos vamos con la misma categoría en chicos. Senior masculino. Tercer clasificado, Bruno Argüelles Díaz. Segundo, Ciro Canseco Cuervo. Y vencedor, Andrés García Blanco. Entrega el premio el coronel de defensa, el coronel del regimiento y el alcalde de Ribera, por favor, serán los encargados de hacer dicha entrega. Venga, pues ahí está esta foto. Venga, nos vamos, categoría sub-23 masculino, ya que en esta no tenemos chicas. Tercer clasificado, Álvaro Sanz Aragonés. Segundo, Jeremy Barona y Elena. Vencedor, Pedro Suárez González. Entrega el premio el alcalde de Morcín, la representación del Cuerpo de Policía y la Federación de Lucha, por favor.
Venga, nos vamos ahora. Gracias, chicos. Venga, nos vamos ahora con las categorías absolutas. Las mejores en esta segunda edición. Nos vamos con las chicas. Tercera clasificada, Aida Campos Hernández. Segunda clasificada, Patricia Álvarez Pérez. Y vencedora, Ana Naveiro. ¡Naveiro, arriba! Entrega el premio, directora general de deportes, Aida Nuño, por favor. Representante de Hyundai y de la Caja Rural, Javi, por favor. Hyundai, por favor. Los tres primeros. Tercero, Bruno Argüelles Díaz. Segundo, Ciro Canseco Cuervo. Y vencedor, Andrés García Blanco. Entrega el premio a la familia del bueno de Llosa, por favor, de Iván Vargas. Acompañados del regente del Arzobispado de Oviedo y la Hermandad de los Estudiantes. Hacemos la entrega de trofeos y luego, por favor, todas las autoridades. Pediría, por favor, a las tres chicas, tres primeras chicas... Quedaros, chicos, quedaros. Las tres primeras chicas... ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Ana, Patri y Aida, por favor. Nada, hombre. Venga, colocaros en el podium junto a los tres primeros clasificados. Y, por favor, todas las autoridades, si pueden acompañar, vamos a hacer una foto final de familia con los y las mejores... En esta segunda edición trae Reliquias Perdonanza 2022. José Luis Bernal, tercer clasificado. Viene por ahí José Luis Bernal. ¿Qué más? Diego Gondo. Diego Gondo. Diego Gondo, segundo clasificado. Diego, por favor. Y José Luis Bernal. No, sí está, sí está. Entonces quedaría el primero. José Luis Díaz. Eso, José eso, eso, Díaz. Eso, eso. Y José Manuel Díaz. José Miguel Díaz, Diego Gonzo, entrega el premio. El coronel de regimiento, el coronel delegado de defensa y el Cuerpo Nacional de Policía, ahí están haciendo entrega a esos tres amigos. El reconocimiento, claro, y el aplauso.
especiales, ganador UFR de Oviedo. ¡Arriba, chicos! Y entrega el premio los tres representantes de Oviedo, Rivera y Morcín. Oviedo, Rivera y Morcín, vale, por fin. Vamos a hacer una entrega especial a los patrocinadores Hyundai, Caja Rural, y también dar las gracias a la Dirección General de Deportes. Aida Nuño, por favor. Aida, Aida. Bueno, ahí están los representantes de Hyundai, de la Caja Rural, y Aida Nuño, directora de Deportes del Principado, dándole ese regalito y dándole las gracias dentro de él por esa... por ese patrocinio de estas Reliquias Perdonanza 2022. Un trofeo súper, súper bonito. Muy, muy chulo. Gracias, de verdad. Y el año que viene a poner la panoja. Venga. Ahí les tenemos. Venga, el aplauso para los patrocinadores. No aplaudáis, no. No aplaudáis nadie. Gracias.